creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te quiero enseñar la instalación completa de unas puertas de vidrio para un baño moderno. Si quieres aprender el paso a paso de cómo, quédate, que este es tu video. El primer consejo que te puedo dar sobre la instalación de estos cristales es que tengas mucho cuidado con la manipulación. Estos cristales pesan demasiado. Yo tuve algo de ayuda con mi esposa, pero si tú eres solo, trata de tener mucho cuidado. Yo me ayudé poniendo esa colcha que puse en el suelo para el momento de apoyar el cristal, que no se fuera a dar ni un solo golpe, porque si se rompe el cristal estaríamos perdiendo el dinero que nos costó esto. Una vez que ya tenemos el primer cristal dentro del baño, empezamos a tomar las medidas. Recuérdate que las medidas las puedes tomar las veces que necesites, porque aquí no pueden haber errores. Acuérdate que esto es un cristal y que vamos a barrenar la porcelana o la cerámica que ya tenemos instalada. Entonces solamente tenemos una oportunidad. Por eso te aconsejo que midas bien y que uses todo lo que tú necesites para poder hacer los hoyos exacto donde van. Yo me ayudé utilizando la cinta, el nivel para trazar una raya completa y también utilicé la precinta para poder marcar con lápiz, porque no podía marcar arriba de la porcelana porque no se veía mucho, o sea, arriba de la cerámica. Pero yo puse la precinta y me fue más fácil. Ya después, cuando tú haces los barrenos, puedes retirar la precinta y puedes instalar tu cristal bien. Pero siempre chequea más de una vez para que no vayas a tener ningún problema. En este proyecto prepárate para gastar unas cuantas barrenas. Se utilizan unas barrenas especiales que llevan un tuteno en la punta, que son para barrenar lo que es la cerámica, pero siempre terminas usando más de una. Yo usé entre unas 5 o 6 barrenas, no sé. De todas formas, te voy a dejar los enlaces en la descripción para que las puedas adquirir de forma más fácil. Cuando compramos este tipo de puertas, vienen ya muy completas y traen todas sus partes, lo que son los enganches, los tarugos que van puestos en el cemento, los tornillos, traen todo. Entonces no te voy a estar mencionando esas partes, porque esas son partes que ya vienen incluidas en la puerta. Solamente te enseño cómo instalarlo. Este es un buen momento para, si te está gustando el video, que me dejes un buen like. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte al canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Otra cosa que te quería decir, en el momento que fui a pedir estas puertas, mi baño tiene 48 por 36 pulgadas. Entonces, cuando las fui a pedir, yo dije la medida, pero dice que las puertas, lo que es el largo, son extendibles desde 44 a 48. Yo, cuando recibí las puertas, entendí por qué, porque es porque la barra se podía ajustar, la barra de arriba, que vas a ver después cómo la instalo. Entonces, tenlo presente para el momento que tú vayas a hacer tu baño, sepa las medidas que tienes que tener o que vayas a pedir para las puertas. Si te gustaría ver la remodelación completa de este baño, lo tienes ya disponible en mi canal. Te voy a estar dejando una tarjetita por aquí arriba por si le quieres echar un vistazo. En el momento que vamos a instalar el primer cristal, fíjate de poner todos los ganchos hacia adentro, o sea que todos los ganchos te queden hacia adentro y como una especie de tapa que llevan, que vayan hacia afuera para que quede más bonito, porque así las tapas son enteras y no se va a notar el tornillo. De todas formas, no te preocupes por el tornillo, porque estas puertas son tan completas que pensaron en todo. Traen unos embellecedores que lo vamos a instalar ahora y ya el tornillo no se va a notar. La forma de instalar el siguiente cristal es un poco diferente, porque este cristal va a llevar una barra por donde se va a deslizar la puerta que va a estar corriendo, y entonces ese cristal va fijo con esa barra a unos tapones que son los que estoy instalando ahora. Pero en la parte de abajo sí va a hacer la instalación igual que ya hicimos antes, con los ganchos que llevan las tapas. Un pequeño tip cuando estés instalando estos tipos de cristales o estos tipos de puertas: chequea bien el manual para que veas dónde va cada pieza, porque son muchas piezas, pero si te fijas bien en el manual, cada pieza lleva su lugar. Esta misma, otro cristal se pone con estos tapones que traen unas medias lunas que van instalados en esta barra que ya instalé anteriormente. Este gancho que va ahora abajo, que es por donde van a deslizar las dos puertas, lo primero que hice fue ponerlo para presentarlo y marcarlo exactamente donde tenía que hacer el barreno, porque no podía tener error y quería que me quedara bien exacto.
Estoy seguro que ya lo notaste, pero siempre con el destornillador de paleta fui quitándole a los expansionadores plásticos lo que se iba sobresaliendo para que me quedaran ras con el suelo. Todos estos tornillos que vamos instalando en el piso, después que terminemos de hacer toda la instalación, le vamos a aplicar una silicona para que no haya filtración de ningún tipo. Llegó el momento de instalar el último vidrio. Ahora lo que hago es que le instalo las dos rondanas por donde se va a deslizar sobre la barra este cristal. Y también a la hora de montarlo, ten mucho cuidado que el tope que va a uno de los dos cristales esté exacto en la medida que tiene que tener. Ese tope trae un regulador, un tornillo donde lo puedes mover para que el cristal no vaya a topar con el otro vidrio para evitar cualquier desastre. Llegó el momento de instalar la agarradera a la puerta. No sé si te diste cuenta antes, pero todas estas piezas traen una junta de silicona que se le pone para eso, es para evitar que el vidrio y el metal se fajen uno con otro y vayamos a dañar el vidrio. Entonces fíjate bien siempre poner la silicona para después apretar el metal y que no vaya a haber ningún problema. Ahora solo nos quedaría instalar las juntas plásticas que trae esta puerta. Esta puerta que yo compré en específico trajo tres juntas, una que va a ir en la puerta de corredera y dos que van a ir, una en el cristal fijo y la otra en la puerta de corredera por la parte de adentro. Son un poco fuertes a la hora de ponerla, pero cuando las logras poner, simplemente le das con la mano y van a entrar de lo más fácil. Que tenemos armado todo nuestros cristales, o sea, todo el baño que ya lo tenemos listo, es el momento de aplicar la junta. La junta que vamos a estar utilizando es esta junta de silicona. Asegúrate que cuando pongas esta junta sea waterproof, para que, o sea, prueba de agua, para que no tener ningún problema de filtraciones ni de pudrición en la misma junta. De todas formas, no te preocupes, porque yo te voy a estar dejando todos los enlaces de los materiales y las herramientas que voy a estar utilizando en este video. Entonces, la manera correcta de aplicar esta junta es por todo el borde del cristal, no importa, o sea, obviamente no la vamos a poner en la puerta porque es la que se mueve, pero los dos cristales fijos sí le vamos a poner toda la junta. La forma correcta, te decía, es ponerlo por dentro y por fuera. De esa forma evitamos que vaya a haber ninguna filtración, pero tú no te preocupes porque yo te voy a enseñar ahora cómo se hace. La junta la vamos a aplicar con la pistola de silicona. Y también después vamos a tomar un recipiente con agua, nos vamos a mojar la punta del dedo y vamos a hacerle la presión que más podamos hacia adentro para que la junta penetre por el borde del vidrio y también nos quede un acabado muy muy limpio. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.